Tiene noticias directo en directo con Jacqueline Arce. Jacqueline, adelante. La gestión, que eso es justamente parte. Buenos días, compañeros. Es el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes. Como ustedes saben, la norma salió el día sábado. El día de hoy estamos constituyendo la comisión que va durante 60 días a trabajar para hacer la propuesta de los cambios organizacionales y luego vamos a tener 120 días para implementar esos cambios organizacionales que implican decretos supremos y las modificaciones que se requieren al norma. Estamos en directo para RPP preguntarle qué opinión le merece. ¿Perdón? ¿Qué opinión? Le está consultando acerca del expresidente Martín Vizcarra sobre la presencia de algunas personas. Siendo investigadas ya no están en el MTC, ¿ok? Incluso tiene una que tiene un contrato en CAS indeterminado, se le ha puesto en suspensión, digamos, de perfecta para que no esté en el ministerio mientras hace la investigación. Y cualquier otra persona que quede ahí de la gestión que haya tenido algún involucramiento en estos eventos que se están investigando, obviamente será puesta de costado. Digamos, el congresista Wilson Soto había anunciado incluso que estarían evaluando precisamente eso, interpelarlo en la... ¿Qué opinión le merece en la sesión? Bueno, a ver, lo mencioné justamente en la mañana a uno de sus colegas. El día viernes se suscitó el problema, el jueves se resolvió, planteó el problema, lo resolvimos en la noche, el día viernes se resolvió, el congresista efectivamente fue el día viernes al aeropuerto y mientras nosotros estábamos fuera de Lima, que es justamente inaugurando, reaperturando la pista del aeropuerto de antes en Huaraz, y recibimos la invitación, justamente le indicamos por escrito que los días lunes nosotros tenemos sesión del Consejo de Ministros y que además ese día yo tenía que presentar tres temas, uno de los cuales era la reorganización del Ministerio justamente, y por eso es que me excusaba de asistir y asistí al Director General de Aeronáutica Civil. Que fue lo que ocurrió. Entonces, es lo que hemos hecho y se ha explicado y el tema. Yo voy a conversar con el congresista Soto, no hay ningún problema. Creo que la interpelación es un proceso parlamentario. ¿Okay? Ahora, el congresista no planteó la interpretación. La verdad era más la periodista que lo entrevistaba, la que tenía interés en la interpretación. ¿Quién está evaluando? ¿Ah? ¿Quién está trabajando? Bueno, es una potestad del Congreso hacerlo y tiene todo el derecho a hacerlo. Y nosotros tenemos... Muy bien, gracias a Jacqueline Arce por la información. Raúl Pérez Reyes, ministro de Transportes y Comunicaciones, respondía a varios cuestionamientos, aunque todavía hay varios presentados en el Congreso de la República.